Hablemos ahora de Lucía Topolansky. Asumirá la responsabilidad de la vicepresidencia de la República. Será elegida por la Asamblea General al ser la legisladora con más votos después de José Mujica. No, yo no quiero hablar, ya le dije todos los idiomas. Dejen que las cosas fluyan y después hablo con todos juntos. José Mujica fue presidente de la República en el periodo pasado y está impedido durante este periodo para ser nuevamente presidente de la República o vicepresidente de la República. Y bueno, como buena militante asumirá lo que le toca. La ventaja de Lucía Topolansky, que tiene la dinámica parlamentaria, la conoce muy bien, y diferentes líderes políticos de todos los partidos hablan bien de ella como parlamentaria y tienen buen relacionamiento. La senadora Topolansky es trabajadora, tiene buen diálogo con la oposición, mucho mejor que teníamos con Semi. Es una expectativa de mayor trabajo, que puede por lo menos definir situaciones que muchas veces quedaban demoradas producto de que no había actitud de resolverla. El presidente ha sido enfático en su respaldo a la senadora Lucía Topolansky. El honor que para mí va a constituir trabajar junto con la compañera. Me halaga esa posibilidad por la experiencia que la senadora Lucía Topolansky tiene en la vida política del país. Una mujer con una vastísima experiencia legislativa ante la lamentable, para mí, salida de Raúl Sendic de la vicepresidencia, sea la senadora Lucía Topolansky quien ocupe ese cargo. Contras y qué vieja. Ahí Lucía dijo que esta situación la agarra en un momento en el que ella se pensaba jubilar, tanto ella como Mujica habían dicho que iban a dejar su lugar en el Parlamento. Todos nos trasladamos hasta el Palacio Legislativo, en este día que se ha convertido en un día histórico, día en que la Asamblea General va a tratar la renuncia de Raúl Sendic y va a asumir Lucía Topolansky. Estamos esperando la salida de la senadora Lucía Topolansky, que saldrá como senadora y retornará a su hogar como vicepresidenta de la República, ¿verdad? Situación no deseada, pero hay que trabajar por nuestro gobierno y por el país. Topolansky llegó al Palacio Legislativo media hora antes de la sesión de la Asamblea General. Lucía Topolansky asumió hoy. ¿Cuánto duró la sesión? Casi dos minutos. Primero se leyó la carta de renuncia de Sendic. Les presento mi renuncia al cargo de la vicepresidencia de la República por motivos personales. Aprovecho para saludarlos a todos y manifestarles que ha sido un honor presidir ese cuerpo y compartir estos años de trabajo con ustedes. Saludo atentamente a Raúl Sendic, vicepresidente de la República. Pese al acuerdo previo de las bancadas, para que no hubiera debate, un diputado del Partido Nacional, bueno, pidió la palabra tras un cuarto intermedio lleno de murmullos. Pues bien, se reanudó la sesión sin discurso finalmente. A mí me parece que no correspondía votar una licencia por motivos personales. El país entero sabe que acá no hay motivos personales. Yo no estaba de acuerdo, pero nunca he votado en contra de lo que lo ha hecho mi partido adentro de sala, razón por la cual decidí retirarme. Luego se votó 123 en 123. Pasará a ocupar la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores la señora senadora Lucía Topolansky. Se levanta la sesión. Dix saludó a Lucía Topolansky por su nuevo cargo. Lucía, mujer luchadora de siempre al frente del Parlamento. Te deseo una muy buena gestión y apoyo para la felicidad del país. Propongo ahora conocer un poco más acerca de Lucía Topolansky. Su opción por la lucha armada a fines de la década del 60 sorprendió a sus parientes más cercanos. Topolansky participó en diferentes operativos con el nombre falso de Ana. Conoció a Mujica huyendo de las fuerzas de seguridad. Ambos cayeron presos por separado. Tuve casi 13 años presa y si alguna culpa tengo, creo que la pagué. Ella es una sobreviviente, hasta de un cáncer de mama. ¿Queda usted investido en la calidad de presidente de la República? Si tuviera que definir a esta compañera, la definiría con la fuerza femenina de una abeja que va y va y va y va y va y va. Charles Carrera asumió la banca en el Senado que dejó vacante Lucía Topolansky. Comienza la sesión del Senado. Estaba ahí. Que entre. Charlie. Señor Charles Carrera, ¿promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador
Sí, prometo. Su segunda acción fue poner a consideración del Senado el viaje del presidente Tabaré Vázquez a Nueva York. Se va a votar la licencia solicitada por el presidente, se está votando. 30-30 afirmativo. Y la senadora Patricia Ayala será entonces vicepresidenta durante esos días. Por primera vez, dos mujeres quedarán al frente del gobierno como presidenta y vicepresidenta. ¿Qué papel va a cumplir Mujica? Y yo lavaré los platos y atenderé la perrita y en fin, esa cosa. A Topolansky en su nuevo cargo como vicepresidenta. Bueno, el tema es el siguiente. Primero, el equipo de gobierno, en sentido amplio de la palabra, no de poder ejecutivo, queda reforzado. Es un diseño parecido al de Mujica Story. Es decir, bueno, una parte del Frente Amplio claramente está reflejada en el presidente y otra parte, desde el punto de vista parlamentario mayor todavía, queda reflejado en la vicepresidente. El diálogo, la relación del presidente y la vicepresidente es crucial. Podrá haber cortocircuitos, bueno, entonces la cosa no anda. Pero sí anda el bloque oficialista en su conjunto. Entonces, esto le va a dar mayor robustez al oficialismo, al gobierno en sentido amplio. Y además, ella tiene una larga experiencia parlamentaria, que en general es muy positivo para la presidencia de la Asamblea General. Acelerar los trámites parlamentarios. Ya dijo que va a tender puentes. Sí, pero desde el punto de vista político. Claro. Primero, articular la bancada mayoritaria. Que el Frente Amplio, todo va a ser bancada mayoritaria, es complicado. Claro. ¿No? Papel de Tarigo, papel de Fernández Feingold, Achugar. Segundo, articular el propio MPP, que tiene distintas corrientes, personalidades. Luego, el diálogo oficialismo-oposición. Ella es una persona de muchísimo diálogo con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular, Partido de la Gente. Es decir, cumple una función de armonizar políticamente al Parlamento. Y además puede hacer una buena articulación poder ejecutivo, poder legislativo, que no fue muy buena en los últimos tiempos de este tercer gobierno Frente Amplio. Así que la ves bien, en suma. Creo que fortalece muchísimo al oficialismo. Después, obviamente, dependerá lo que hagan, lo que no haga el Frente Amplio, el presidente, el Consejo de Ministros. Esa es otra cosa. Pero la arquitectura está hecha, quedó de la mejor manera posible para el gobierno Frente Amplio. Bien, Oscar, vamos a ir una tanda y a la vuelta te vamos a invitar a participar del Ponele. Vos sos un hombre familiarizado con los números, así que creemos que te va a resultar muy fácil. Ya venimos. Muy bien, ¿no? Archivos F.